para sentarnos, ¿no? ¿Dónde tengo que mirar? ¿Así? ¿Sí? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¿De dónde habéis sacado esta reliquia? ¡Qué sorpresa! ¡Madre mía! Ahí veo a una persona que empezaba con muchísima ilusión, muchísima perspectiva por delante. Recuerdo el principio de mi carrera profesional, porque no tenía aspiraciones, ¿no? Vivías un poquito la vida sin preocupaciones. Quizás lo único que sí echaba en falta es saber la experiencia que uno tiene ahora. Poco valor que le daba a las cosas realmente importantes, ¿no? Con 20 años tiene ese ímpetu, pero me veo con las mismas ganas, me veo con la misma fuerza. Al principio, pues cuando empiezas a trabajar con 20 y tantos años, pues vienes con los conocimientos adquiridos, pues de la facultad, entonces te parece pues, que eso es lo único, el patrón. Con los años, pues bueno, vas viendo que eso no es así. Creo que tengo casi la misma alegría de entonces, o hasta más. Te dan muchas más herramientas que te hacen ser mejor profesional. Lo que se gana con la edad es seguridad. La curiosidad también. Yo siempre he absorbido todo lo que he podido de los profesionales más mayores que yo y con más experiencia que yo. Porque cuando eres joven te crees que lo sabes todo y con el tiempo te das cuenta que no sabes nada. Sé optimizar más mis capacidades. Yo el miedo principal que he vencido ahora con la perspectiva es el miedo a equivocarte. Importante siempre el espíritu de seguir creciendo y después, ¿verdad?, de conocerse uno a sí mismo mucho. Es un valor añadido, te da otra mirada. Y llego donde igual antes pues no podía llegar por el ímpetu, ahora llego por la experiencia. La experiencia es un grado. También te ofrece una visión mucho más general y más estratégica. Yo lo que he ganado con respecto a hace 15 años, 18 años, es la capacidad de reinventarme. Me encuentro ahora en plenitud de madurez laboral, ¿no? La mejor versión de Irene de toda mi vida me siento ahora. La edad no puede ser algo discriminatorio, a menos no que sea... No puede ser una barrera. En todos los niveles. Experiencia de seriedad, por supuesto que sí la contrataría y, de hecho, la estoy contratando. Sin dudarlo, contrataría a una persona de mayor de 45 años.